¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy, desde el Máster de Emisión de RTBC en Bogotá, con un especial del Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia realizado en la ciudad de Barranquilla. Yo soy Jesús Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Con la presencia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, habló sin tapujos de la colusión en Colombia y ante autoridades, empresarios e industriales aseguró que ante los carteles seguirá una lucha frontal. Las colusiones son carteles empresariales que se gestan dentro de procesos de contratación pública. La superindustria y la fiscalía se unen para combatir este delito. En el presupuesto del año 2017, el Ministerio de Hacienda nos ha dado una partida especial si se quiere, con destinación específica, para combatir la cartelización empresarial y demás prácticas anticompetitivas al interior de procesos de contratación estatal, de licitaciones públicas. Y eso es un trabajo que vamos a hacer de la mano, con la creación de un grupo élite, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, para combatir la cartelización empresarial y esas prácticas anticompetitivas, porque... Hacerlo al interior de una licitación pública, una contratación estatal, es, además de una infracción administrativa sancionable con penas millonarias, sanciones millonarias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, también es un delito sancionable penalmente e investigable por la Fiscalía General de la Nación con pena privativa de la libertad, porque ahí están involucrados los recursos del presupuesto general, que son los recursos de todos los colombianos son los recursos del Estado quienes para esos efectos actúa como consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio es policía judicial cumple funciones de policía judicial y una alianza entre la fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio va a ser como ya está siendo muy provechosa en la lucha contra estas prácticas que están afectando la integridad del patrimonio de la nación. Notificarle a los corruptos que delinquir paga en Colombia y el que delinque la va a pagar ante los tribunales y habrán de llegar finalmente a las cárceles de Colombia. Así se buscará blindar el presupuesto nacional del deterioro que generan las colusiones. En donde el consumidor, nada más ni nada menos, que es el Estado colombiano. Y es el Estado colombiano que consume bienes con la plata de todos los colombianos. Y es ahí donde el presupuesto general de la nación también termina muchas veces desangrado porque el Estado vía colusión termina contratando con el que le toca y no termina contratando con el mejor oferente o privándose de tener al mejor oferente de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Estado. En el pasado Congreso Internacional de Competencias se analizaron escenarios y consecuencias de la colusión. Nunca pasó por mi mente que íbamos a ver en la cárcel a un alcalde por corrupción. Nunca Nunca pasó por mi mente que en el caso de, la contra del de los carteles de la contratación, estas personas que han cogido un vuelo de tal tamaño fueran a terminar en la cárcel. Eso nunca pasó por mi mente. Esta semana leía en la prensa eh, un indicador muy triste. El 75% de los empresarios creen que hay que sobornar para obtener adjudicaciones en las licitaciones. Muy grave. Promover una competencia equilibrada con muchos oferentes no es un objetivo que solamente se busque en el sector privado. Así como es deseable en otros mercados, también en los mercados de compras públicas es deseable que haya más número de competidores y que haya menores barreras de entrada. El mercado de compras públicas en Colombia es un mercado que hay que mirarlo con mucho cuidado. Es un mercado de poca concurrencia, para empezar. Es decir, a, a las compras públicas colombianas concurren solamente entre uno y dos concursantes habilitados al momento de la adjudicación del contrato. La superindustria reconoce que la capacitación preventiva sobre colusiones debe ser constante. El gran desconocimiento que hay sobre el tema de, re, de la colusión en las licitaciones públicas, de quienes quizás mejor lo deberían eh, tratar, la necesidad de que nosotros como autoridad de competencia pues eduquemos a las entidades públicas contratantes sobre la forma como pueden detectar carteles y colusión en licitaciones públicas. En la actualidad la superindustria investiga 145 casos de posibles colusiones en procesos de contratación pública involucrando a más de 838 posibles investigados. Otro tema del que se hizo énfasis en cabeza del superintendente y de la superindustria durante el Congreso en Barranquilla fue el de la ética empresarial, del que se produjeron interesantes reflexiones por parte de expertos y conclusiones acerca de las malas conductas. Yo tengo un cuestionamiento muy alto a que en este tipo de eventos, de todos los gremios, en las juntas directivas, en las asambleas explícitamente de ética no se habla. Pero el Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica fue la excepción, porque sirvió de escenario para que importantes empresarios, junto al Superintendente de Industria y Comercio, tuvieran una tertulia muy seria sobre el que debería ser el atributo moral más importante de un empresario, la ética. Los empresarios tienen que tener una responsabilidad con ese sistema económico. Si los empresarios quieren valerse de él, quieren aprovecharse de él, Quieren hacer riqueza en él, pues tienen que portarse bien. Y tienen que portarse bien con la gente. Y para portarse bien con la gente no basta cumplir la ley. Basta tener un comportamiento correcto. Para eso nosotros trabajamos todos los días, para que la clase empresarial colombiana sea más seria, más íntegra y más correcta. ¿Por qué hay que ser tan estrictos con los empresarios? Porque es que todos nosotros... Antes que empresarios o antes que funcionarios, somos consumidores. Y confiamos ciegamente en los empresarios. Es que lo que los empresarios no se han dado cuenta es que cuando le atribuyen una característica, un ingrediente, una funcionalidad, un producto, para el consumidor normal, no para el bobo, para el normal, lo que el empresario dice es dogma de fe. Tenemos que reivindicar en la empresa el valor de la confianza, de la coherencia y del respeto. Ese es el lenguaje común. La sociedad hoy por hoy sabe que tenemos que entregar productos y servicios con calidad, eso está descontado, y buen servicio posventa, y el mejor precio posible. Pero hoy por hoy lo que está demandando la sociedad es que las empresas sean solidarias, respeten las personas, respeten el medio ambiente y por supuesto que sean éticas. Yo creo que hoy por hoy las empresas más que solvencia económica también necesitan de solvencia moral. Y a eso no le estamos dando el valor. Que intrínsecamente tiene y que en el fondo va a ser lo que hará que las empresas y lo que hacemos sea perdurable. Estos líderes económicos reflexionaron no acerca de, de lo que la conciencia dicta cuando se cae en una mala conducta. Que nosotros seamos capaces de propiciar eso que comúnmente se llama un monólogo, que es el más profundo de los diálogos, que es con uno mismo. Eso casi nunca lo hacemos. Ser bueno significa ser bueno todo el tiempo. Uno puede ser bueno a veces, es como la integridad, o se es o no se es. Cuando nosotros vamos a actuar, pensemos en lo que más queremos. A ver si, y, y eso es un, un buen indicador de si estamos actuando bien o mal. te lo haría yo a esa persona. Yo me lo pregunto de la siguiente forma, ¿qué diría mi hija? ¿Cierto? Cuando si llega a pasar esto, ¿qué diría mi hija? Mi hija, ¿qué diría de mí? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer eh, en estos en estos eh, digamos, en estos temas porque cada vez que, cuando, que usted utiliza el monólogo y el monólogo le dice eso no es correcto yo le juro que usted encuentra una norma en el ordenamiento jurídico colombiano de carácter penal administrativo civil, comercial fiscal. Que le dice eso no es correcto, eso es ilegal. ¿Cómo es posible que un empresario en este país decida posicionar un producto en el mercado atribuyéndole características, funciones, ingredientes que no tiene? Lesionando a otros empresarios. ¿A dónde queremos llegar? Estas metas que muchas veces nos fijamos nosotros, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con ellos. Y hay que respetar la cultura y promover la cultura empresarial, una cultura desde el punto de vista absolutamente ético. Vale la pena, ¿no es cierto? Jugarse 80 años de historia. Vale la pena jugarse eh, todo este prestigio por un, una ganancia temporal, por una meta. Nos toca. La responsabilidad nuestra es dar buen ejemplo, el respeto por los demás. Es una compañía que actúa en un mercado que se debe a unos consumidores, pues qué más forma de mostrar que lo respeta que competir libremente. Las empresas crecen o se caen por su reputación. Y esa imagen que pueden tener los consumidores surge no solo de buenos productos, sino de buenas prácticas. A mí me preocupa mucho la cultura del atajo, la cultura del avispado. La cultura del vivo, que está haciendo carrera en nuestra sociedad. En general, es muy de humanos hacerlo, pero en la nuestra, nosotros sí estamos perdiendo en calidad moral. La ética es una regla de oro que no se tranza en los negocios. La primera frase del decálogo dice, vales lo que vale tu palabra. A mí no me vengan a decir que estamos haciendo negocios y no sabemos con quién. Un buen negocio no puede ser donde yo solo gane. Un buen negocio es donde gane el mayor número de personas posibles, incluyendo sí. la sociedad, incluyendo el Estado. Las empresas tienen que entender que la imagen se construye día a día y que cuando hacen algo que para la sociedad implica un desvalor, la sociedad castiga ese activo. Que no es la autoridad cuando la sanciona quien está atentando. Contra el daño o sea, no está generando un daño reputacional en las empresas, no está atentando contra la reputación de las empresas. Fueron las empresas, ellas, porque sí y ante sí, las que con sus acciones decidieron acabar o menguar o disminuir su reputación. La invitación es a que cultiven la reputación, igual que cultivan la amistad, y eso es a punta de ética empresarial de corrección empresarial. No hay nada entre seres humanos que produzca mejores resultados que la confianza. A mayor confianza, mejores los resultados. Y eso genera reputación. Usted lo decía súper ahora. Vale tanto que no está en el balance. En ninguna parte. Y la reputación, y la confianza, y la credibilidad se construyen toda la vida. Se pierden un segundo, lo decíamos ahora. Hoy por hoy, lo que somos hoy es el fruto de las decisiones que hemos tomado en el pasado buenas o malas, pero hoy somos el fruto de nuestras decisiones. Y las decisiones dependen de la ética y la ética de la escala de valores. Por eso es que al final las decisiones en el mundo empresarial, en el mundo corporativo y las organizaciones donde nos movemos son el resultado de esos valores que tenemos. Miremos la ética como uno de los elementos esenciales de la estrategia para que las organizaciones, la empresa, la persona y la sociedad seamos capaces de avanzar. Una libre competencia es el mejor escenario para fortalecer la economía de un país, escenario que debe ser valorado y respetado por quienes piensan también en la oferta para los consumidores. Este principio que defiende la Superintendencia de Industria y Comercio fue otro de los muchos temas que se debatió en el pasado Congreso de Competencia en Barranquilla. Tenemos que entender que los empresarios tienen un derecho a participar en los mercados, generar utilidades, pero también lo dice... La constitución dice, es una responsabilidad, o sea, es un derecho. El derecho de concurrir a un mercado implica asumir unas responsabilidades. Contar con muchos actores en el mercado para que el consumidor tenga opciones para elegir genera una armonía en los precios, lo que al final beneficia a los sectores de escasos recursos. Que el mejor regulador de precios no es el cartel. Ojo, el cartel es un regulador ficticio de precios. Ni el mejor regulador es el Estado, el mejor regulador es la oferta y la demanda, y por eso tenemos un sistema económico que se llama economía de mercado. Cuando esa piscina, además, ese pues sistema económico además está concebido para generarle bienestar general a la sociedad, y en esa sociedad, la sociedad más pobre de Colombia. La sociedad más pobre en todos los países de la economía de mercado, esa economía de mercado está en función de proteger a los más pobres. Reconocidos empresarios aseguran que además de garantizar precios, calidad y responsabilidad con los productos para la sociedad, el desarrollo de las nuevas ideas debe ser constante. Eso que marque la diferencia en el mercado nacional y extranjero. Si uno está expuesto a la competencia, tiene que ser innovador. Puede imaginarse negocios nuevos y es mucho es mucho lo que se puede avanzar cuando uno se atreve a cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas. Hay que ser innovador y productivo en todos los frentes. Eso toca también en el campo y también le toca al Estado. Entonces, ahí hay un reto, hay un reto muy muy grande y yo creo que nosotros nos tenemos que atrever en Colombia a dar el paso a tener una agroindustria de alta productividad pensada para que sus productos se puedan vender en cualquier país del mundo sin necesidad de subsidios. Desde el sector público hubo coincidencia con la importancia de la innovación para fortalecer la economía nacional, siempre y cuando el derecho a competir se haga bajo la ley. No hay duda que un principio que hace falta ahí es el principio de la competencia. Estamos hablando del 15% del Producto Interno Bruto y si nosotros no metemos un principio de competencia ahí, es muy difícil desarrollar otro, otra serie. De, de, de ideas normativamente si el principio no está desde el comienzo como principio de la competencia. En este Congreso se recordó la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la cartelización. Los carteles empresariales, los acuerdos entre competidores para aumentar precios, repartirse mercados, asignar licitaciones, etc., son, según la OCDE, la conducta, diríamos, más grosera para el régimen de competencia razón por la que la superindustria fortalece sus herramientas como el programa de beneficios por delación para cuidar los recursos de todos los colombianos. Nos levantamos todos los días es a trabajar para que exista una mejor clase empresarial colombiana y que más empresarios puedan hacer negocios en colombia. más posibilidad hay de estar involucrados en los procesos de delación que es el instrumento más efectivo que tiene las autoridades de competencia en Colombia y en cualquier parte del mundo, para combatir la cartelización empresarial. Creo yo que es muy importante otorgarle esa facultad a la superintendencia de extender los per, el perdón que otorgue o la inmunidad que otorgue en materia administrativa a materia penal. Esa alianza entre la superindustria y la Fiscalía General de la Nación fue la gran conclusión de este Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Trabajo conjunto que se hará más evidente a partir de 2017. Esta epidemia no desaparecerá de un momento a otro y es además una realidad incontestable que la Fiscalía no puede enfrentarla por sí sola. Por ello necesitamos del apoyo de la Superintendencia. Necesitamos un trabajo articulado para prevenir e investigar todas estas formas de corrupción. El fiscal insistió sobre el peligro que corren los recursos del Estado cuando los actos anticompetitivos llegan a la contratación pública, lo que se conoce como colusiones. La contratación pública, que por principio debe consultar los intereses generales y los fines del Estado, se viene convirtiendo en un mercado explotado por poderosas mafias que pretenden monopolizarlo. Atrás quedaron los casos aislados de contratistas que incurrían en sobornos, la práctica que más señalábamos desde el punto de vista axiológico para obtener la adjudicación de contratos. Hoy estamos en presencia de sofisticadas redes que mediante acuerdos fraudulentos fijan los términos de las licitaciones. Se distribuyen las adjudicaciones, subastas públicas, selecciones abreviadas, concursos, restringiendo la libre competencia que debe imperar en el mercado de bienes y servicios requeridos por el Estado para el cumplimiento de sus fines. Fue enfático al asegurar que la justicia colombiana debe robustecerse para que la corrupción que se hace evidente en estas prácticas anticompetitivas tenga apenas conforme al deterioro del patrimonio que se generó. En lo que toca al fiscal general de la nación. Debo decir que prefiero un corrupto extraditado en una cárcel de Estados Unidos y no pagando su pena en una casa por cárcel en Colombia. Un billón de pesos es el valor de las multas económicas que ha impuesto la superindustria desde 2012 hasta 2016 a diferentes empresas y altos directivos por violaciones al régimen de protección de la libre competencia económica en el país. La cifra se dio a conocer en el cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica llevado a cabo en Barranquilla e involucra fundamentalmente las sanciones a Consel Claro, Organización Roa Flor Huila, empresas y entidades del Distrito Capital por el esquema de basuras de la Administración Petro y los carteles de azúcar, papel higiénico, cuadernos y pañales. Estos últimos están pendientes de resolverse con los recursos interpuestos. Estamos de regreso. Este cuarto Congreso Internacional en Marraquilla también permitió mostrar los desafíos que tienen las empresas de comunicaciones justamente para ejercer la libre competencia. Reunir a los directivos de las empresas de telecomunicaciones más importantes de la región que prestan servicio en el país lo logró la superindustria en el encuentro más importante de la libre competencia que se hace en Latinoamérica. Hemos avanzado mucho en, en las definiciones sobre... sobre la violación de las prácticas restrictivas a la competencia, creo que es un proceso más rápido, creo que se conoce más rápido, eh, eh, el resultado es más rápido, es ejemplarizante, genera un impacto en el mercado, creo que ahí hay un, hay un terreno ganado, creo que ahí tenemos que seguir avanzando en ese proceso de, de, de ir delimitando la cancha para todos, porque también creo que las señales del regulador son importantes para todos los actores. El desafío que tenemos para la libre competencia en las telecomunicaciones es el poder equilibrar el mercado. Eh, la cantidad de competidores es importante, sí, eh, eh, creo que eso es eh, más oportunidades para el consumidor para poder elegir, pero en un equilibrio de mercado que permita al consumidor libremente elegir el conjunto de productos y servicios, sobre todo hoy en día que dichos productos cada vez vienen más paquetizados. Esa competencia entre Nadal y Djokovic no se puede pensar en que porque uno en un momento dado está jugando. Mejor que el otro lo mandemos a la cancha con una cuerda rota o no tengo ni idea qué, qué opción busquemos para frenar a alguno. Se trata de que todos compitamos libremente. Colombia eh, eh, realmente está en, en el buen camino. Es, su, la mayoría de sus políticas están en alineación con, con mejores prácticas. Hay, hay espacio para mejorar. Hay un mapa ya. Ya, ya establecido, si lográramos eliminar la, la brecha que hay entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, en, en tema de productividad, que existe una brecha enorme, eliminaríamos la brecha en el ingreso per cápita. Porque al final del día, digo, estamos hablando de lo mismo, al final lo que queremos es... Tener políticas públicas que incrementen la calidad de vida de las personas de carne y hueso que vivimos eh, en este lado del, del planeta. Por su parte, el Gobierno Nacional expuso ante los cientos de invitados a este Cuarto Congreso Internacional de Competencia los planes para mejorar las políticas de comercio. Generar un comité que permita normatividad amigable. Y eso hace parte en muchas ocasiones de todo el trabajo que viene desarrollando la Superintendencia de Industria y Comercio y todo el proceso de la competencia. Finalmente se indagó a los empresarios si dentro de sus organizaciones existen códigos de ética y libre competencia, pensando en el consumidor final. Tenemos un código de comportamiento en relación con proveedores y clientes y donde se dice que nosotros competimos en, en un mercado libre y que a través de las ofertas de valor que tenemos es que nos ganamos la preferencia de los consumidores. Por último, tenemos una línea ética, donde si no se está cumpliendo, la gente puede llamar y decir, están fallando en esto o en esto o en esto. Y esa línea, se, cada caso que llega, se investiga. Y con el debido proceso se toman las medidas que hay que tomar. En esta cuarta versión del Congreso Internacional de Libre Competencia que organizó la superindustria, asistieron más de 1.200 personas y más de 30 conferencistas. En la apertura del Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia que se desarrolló en Barranquilla, el Congreso de la República hizo un reconocimiento en el grado de caballero al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, por su destacada gestión como funcionario, tanto del sector público como privado y su vocación de servicio al país. Conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, como reconocimiento a su innegable tarea en beneficio del país. El próximo 30 de noviembre será la rendición anual de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Detalles de esto y más en nuestro próximo capítulo de CIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV tendremos detalles de una nueva jornada de rendición de cuentas de la superindustria de cara a la ciudadanía. Esta exposición de logros del año y metas para el próximo se realizará el miércoles 30 de noviembre en el municipio boyacense de Villa de Leyva, a partir de las 10 y 30 de la mañana en el Parque Antonio Ricaurte, ubicado en la calle 15 con carrera novena. La transmisión será vía streaming por www.sic.gov.co. Si usted desea asistir o hacer preguntas, escriba al correo audienciapública.sic.gov.co. Además, aprovechando la estadía de todos los funcionarios de la superindustria en el departamento de Boyacá, se realizará la última SIC móvil del año, visitando municipios como Chiquinquirá, Tibasosa, Monguí, Ráquira, entre otros, para capacitar a artesanos, empresarios y consumidores. El superintendente también se reunirá con el gobernador de Boyacá y el alcalde de Tuna. Y completando el cubrimiento de la superindustria y la Red Nacional de Protección al Consumidor en este bello departamento, el bus estará ubicado la próxima semana en Tunja, el 28 de noviembre, en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro, Villa de Leiva, 29 y 30 de noviembre, en el Parque Antonio Ricaute, escenario de la rendición de cuentas, y Tiva Sosa, el 1 y 2 de diciembre, en el Parque Principal. Las demás rutas del consumidor estarán en Samaniego y Tuque Nariño, Becerril y Codazzi en Cesar y en Bogotá se ubicará frente al Centro Comercial Gran Estación. Bien, por hoy no es más. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Hemos llegado al final de esta emisión de SIC Nuestra cita próximo sábado 9:30 de la mañana aquí en Canal Institucional. Recuerde que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, sugerencia o pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, sic.gov.co. También a través de las distintas redes sociales. En Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio Colombia. En Twitter, arroba SICSUPER y robledo Es el usuario de Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Nos vemos dentro de ocho días. Este es TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.